Kisara Ukupi, Imataruwa Kisara Ukupi. Tai tai ki mamai ki, will yai kamusak. Tai tai ki mamai ki, will yai kamusak. Chakrai Ukupi, Pukyas gai kita. Chakrai Ukupi, Pukyas gai kita. Yao yao puka poyeras jai, yao yao puka poyeras jai. Imataru anki sara ukupi, imataru anki sara ukupi. Tai tai ki mamai ki, will yai kamusak. Chakrai Ukupi, Pukyas gai kita. Chakrai Ukupi, Pukyas gai kita. Mi papá tuvo una hermana, pero falleció de 14 sí. años. ¿En dónde? En Rumanía. Sí. Antes que con la fiebre reumática la gente sí, se moría. Sí, sí. Y murió de 14 años. Entonces se quedó él solito. Y ahí está el abuelo con mi papá. ¿Esto? Ese. ¿Esa es Dr. Rath? Sí, sí, el abogado. El abogado de Soca. Ajá. En la Primera Guerra. Sí. Y llegó a, pero ¿de dónde llegaba después de la guerra? De Italia, yo creo. ¿Y vino solo? Sí, porque después fue a visitar a la abuela, pero después de muchos, muchos años. Sí. Después como de 30 años creo que ha ido a visitar. Se fue a Rumanía. Sí. ¿Pero vino directo de Italia? No, fue a Argentina. Argentina. Sí, estuvo ahí, yo creo que ha vivido un año o dos años sí. en Argentina. Y después. Y ya de ahí vino acá. ¿Solito? Sí, solito. Y no conocía a nadie. No. Y ahí fue de frente a Puno. ¿A Puno? A un sitio que se llama Nuñoa. Eso es más de 5.000 metros sobre el sí. nivel del mar. Ahí, muy a ver lejos. El ganado. Sí. Sí, y él trabajaba para el gobierno. Y ahora con mi mamá. Sí. Y este es el que es dentista. En Arequipa. Voy a conocer. ¿Cómo se llama? Pepe. ¿Puede decirme los nombres? Sí, él es Pepe. Se llama José, pero a los José le dicen Pepe. Y Pepe Rath. Pepe Rath. Esta soy yo, Rosa. Sí, Rosa. Esta es Cecilia, que vive con mi mamá. Sí. Ella es María Augusta. Sí. Y él era Ernesto, pero le decían Tito. Esa papá de Bruno. De Bruno. Y ya no vive. Ya no. Y es tu papá. Mi papá. Y se llamaba Emilio. Emilio. Y cuénteme un poco más de tu papá. De su historia. Sí. Ah, bueno, él vino, se casó cuando tenía 33 años. Sí. Y mi mamá 17. Sí. Mucha diferencia, ¿no? Sí, oh, sí. Pero mucho. Antes era así, era normal. Sí. Y tuvieron se quedó en Puno, le gustó mucho Puno. Sí. Así que se quedó a vivir, no quería salir de Puno. ¿No? Le no. gustó mucho. El médico le ordenó que tenía que irse. Ah, sí, pues, de corazón. Sí, le dijo, si se queda en Puno va a vivir 3 meses. Sí. Y se fue a Arequipa y vivió 20 años más. Oh, sí. Sí. ¿A qué año fue? ¿A cuántos años? ¿Qué edad tendría? Cuando hemos ido a en el 65 tendría, pues, ¿cuántos? Si nació en el 11, tendría 50 y tantos, ¿no? Sí. No sé, sí, 50 y tantos. Sí. Y murió de 75 años. Sí. De infarto. Sí. Pero era bien gordo. Bien gordo. Sí. A ver. Estos son mis 3 hijos. Oh, sí. Hay de nuevos y viejos, sí. Sí. Esta es mi mamá. Sí. Con mi hermana y yo. Sí. Esa es mi hermana, la que vive acá en Lima. Sí.
mi papá en el lago Titicaca. Ah, sí. Nosotros nos hemos enterado porque los chicos han empezado a preguntar. Sí. Mi hija incluso le dijo a mi mamá, le dice, abuelita, ¿dónde están las fotos de tu matrimonio religioso? Sí. Porque los católicos nos casamos con vestido blanco, sí, y tanta cosa, ¿no? Y mi mamá le dijo, no había fotógrafo, no, no tengo foto. ¿Y este es tu papá? Ese es mi papá con el papá de Bruno. Es un libro de tratamientos veterinarios y fórmulas químicas escrito en francés. ¿Y de quién? Es de mi abuelo, de veterinario, mi abuelo Emilio Rat. Y tiene sentido porque él tenía una empresa de fármacos veterinarios acá en el Perú. Y está ordenado por alfabeto, de orden alfabético. Todo es escrito en francés, un 80% en francés y unas cuantas palabras en español. Al parecer es una medalla para expositores. Sí. De Medicina Veterinaria del Perú, dice Emilio Rat, Perú, y perteneciente al primer congreso panamericano de medicina veterinaria hecho en Lima, Perú. ¿Y qué más? Acá hay jeringas para dosificar de vidrio que no son descartables como las modernas, es una antigua. Son pocas cosas que han sobrado de mi abuelo. Me acuerdo que yo juraba, tenía una jeringa de estas, sí, más grande, con la que jugaba de chico. Entonces siempre estuvo en mi mente desde chico la veterinaria, ¿no? Sí. Me hace recordar a mi abuelo, me hace recordar mi infancia cuando jugaba con estas herramientas, me hace recordar mi carrera, me hace recordar a mi madre también, sus negocios de animales. Mi abuelo está, a pesar de que no lo he conocido muy poco, 2, 3 años, está presente en mi vida constantemente. Muy bien. Entonces no fue para esconder que era judío, porque la gente ni no sabía. No era para esconder, sí, que era judío, porque era para no parecer alemán. Sí. ¿Ah? Sí. Cambio su nombre. Sí. Sí, muy interesante. Sí. Aquí en Arequipa y Puno no, la gente casi, bueno, había judíos. Bueno, de hecho, mi anterior asistenta, sí, con la historia es una las cosas pasan y no, uno no entiende por qué, pero sí, vino una paciente. Sí. Y después esa paciente quedó sin trabajo. Y le dije, ¿no quieres trabajar conmigo? Y ella se quedó conmigo trabajando, sí, por 17 años. ¿Y ella era dentista? No, era dentista, pero había sido judía. Ajá. ¿Y tú nunca pensaste de volver a cambiar tu religión a ser judío? A ser judío, no. No. No, lo que pasa es, ¿cómo se llama este? No soy muy religioso. Sí. Y entonces, no sé, tengo la impresión que tengo muchos amigos que son judíos. Sí. ¿Dónde? ¿Aquí en Perú? En Israel. Sí. En Estados Unidos también. Sí. Y no sé, tengo la impresión, ¿cómo se llama?, que se fanatizan mucho. Sí. Y son, claro, los que son cumplidores de su fe, ¿no? Sí. No trabajan el sábado. Yo no trabajo el sábado también, pero sí, no es por, sí, no es por judío. No. Tú te sientes más romano que judío, creo yo. Yo me siento más, no, me siento más peruano. Más peruano. Claro. Primero fue como, yo entré con Samar, yo entré a Rumanía partiendo de Budapest. Sí. Porque llegué a Budapest primero. Y de ahí, sí, tomé, ¿cómo se llama?, un tren, sí, que iba a Oradea, que está la parte más oeste de Rumanía, noroeste. Sí. Y de ahí crucé hasta llegar a Suceava.
Escuchaba. Hasta que llegué a la casa de mi padre, ¿no? Sí. Unos trenes en que en todo sitio decía, fuma tu intersis. Sí, fuma tu intersis, sí. Pero nadie hacía caso, ¿no? Sí. Eran unos trenes un poco viejitos. Sí. Y cuando iba a cruzar la frontera de Hungría a Rumanía, porque hay rumanos nacidos en el exterior, sí, que es mi caso. Sí. Yo viajaba con una rumana nacida en Hungría, que pensaba que mi pasaporte era falso. Sí. Entonces, en rumano, ella dijo al policía, mira, creo que ese pasaporte tiene algo irregular. Sí. Entonces el tren paró. Sí. Vino la policía. Vino la policía y me pidieron el pasaporte. Soy Gabriela Rat y, bueno, no conocí a mi abuelo, pero lo que supe de él, por lo que mi papá me contó, fue que él era una persona reservada, que hablaba poco con él, pero que también como le enseñaba bastantes cosas. Por ejemplo, mi papá nos contaba que a él le gustaban mucho los negocios, por eso es que él importaba productos y tenía una tienda de productos de veterinaria donde vendía cosas que traía del extranjero. También sé que él le gustaba comprar cosas tecnológicas para su casa y que también se dedicaba a importar productos tecnológicos, no necesariamente veterinarios, para sus amigos, que generalmente todos eran europeos. Y de ahí sé que le enseñó a mi papá a cocinar mamaliga, que es una cosa que hasta ahora cocina, que es de polenta con carne. Un recuerdo que tengo de mi padre haberme contado es que mi abuelo hablaba 6 o 7 idiomas y lo que he podido comprender es que extrañaba mucho Europa, por lo que cada vez que venían extranjeros al Perú, él los invitaba a su casa y para compartir experiencias y así practicar todavía sus idiomas. Sí. Además, era un hombre bastante grande y fornido, sin embargo, mantenía una cierta elasticidad, porque una vez mi papá me contó que fueron al parque y su padre tenía como 50, 60 años, sin embargo, decidió pararse de manos, lo cual sorprendió a mi papá bastante y a nosotros también, ¿no? Sí. Ya, bueno, y acá está el título de doctor en medicina veterinaria que se lo entrega Emmanuel III a mi abuelo. ¿Cuándo se lo entrega? El 8 de julio de 1936. Sí. Hijo de Noé, que viene de Storoginets en Rumanía. Ya, bueno, acá dice que esto es del 36 en Italia y después está el sello de Bolivia que dice de 1940 y esto es de la Universidad Nacional de San Marcos de 1948. ¿En Buenos Aires? No, en Lima. En Lima. ¿Hizo la universidad aquí también? No, pero seguramente que fue visado este título para poder ejercer. Sí. Porque él ejerció en Lima, inclusive hizo un libro, uh-huh, tu abuelo. Sí. Hizo un libro sobre auquénidos, oriundos de Latinoamérica, o sea, todo lo que son llamas, alpacas, todo eso. Teníamos un ejemplar. Sí, de este libro. Sí. ¿Y qué pasó? Y cuando hicimos el traslado, lo dejamos, lo botamos. ¿A dónde? ¿Cuándo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Porque estaban con un montón de libros y entonces como cuando uno se traslada tiene tantas cosas. Ah, sí. Entonces ya dejamos esto y ahí se había quedado el libro. Diga Baru. Ato. Ato. Adonoy. Adonoy. Alahino. Alahino. Mel Holom. Mel Holom. Diga usted Baruch. Baruch. Ato. Ato. Adonoy. Adonoy. Alahino. Alahoina. Mel Holom. Mel Holom. Asher Krishano. Asher Krishano. Bamit Fasano. Bamit Krishano. Lahanik. Lahanik. Ashabat. Ashabat. Bueno. Soy nuera de Emilio Rat. Mi mamá era amiga de don Emilio, porque don Emilio tenía una tienda donde vendía artículos veterinarios
y mi mamá criaba aves. Entonces, mi mamá iba a comprar a su tienda. Entonces ahí se conocieron y después él venía a mi casa y le gustaba que mi mamá le invite jugo de papaya arequipeña. Sí. Entonces venía y mi mamá salía, conversaban. ¿No? ¿Y cómo hablaba él en español? ¿Bien o mal? O... No muy bien, con mucho acento. ¿Sí? ¿Tú pudiste entender? Yo casi en ese tiempo yo estaba todavía en colegio. Sí. Yo no conversaba yo con él. ¿Nunca? ¿Pero no lo entendía bien? No, mi mamá a veces decía, yo no le entiendo mucho a este gringo. No, pero bueno, se conocían. Después mi cuñada, o sea, una de sus hijas, María Gusta, vino a vivir por aquí. Entonces en ese tiempo no había teléfono, solo había teléfono en mi casa. Entonces ellos le llamaban a mi casa y nosotros la llamábamos a María y María venía a conversar con ellos. ¿Ah, sí? Teléfono. Sí, no había teléfono. No había. Sí. ¿Qué año fue eso? 71, 70, 75, ahí no sé exactamente. Sí. Eso era en el épico en que vivía aquí en Arequipa. Y ya vivía aquí en Arequipa. Sí. ¿Y aquí qué cosa hacía? Primero tuvieron una tienda. Sí. Donde vendían, ahí mi mamá lo conoció, donde vendían cosas para aves, para animales. ¿No era veterinario? Sí, pues era veterinario, pero él tenía una tienda y en la tienda vendían cosas para las aves. Sí, ¿hay todavía tiendas como esto aquí? Sí, sí. ¿En el centro? Pero no es de... No, ya no hay, creo que ya no hay. No hay. Creo que ya no hay, no sé. Y después vendieron eso y se compraron una chacra en Majes. ¿Dónde? Majes. Majes. Es un valle, otro valle. ¿Qué es chacra? Una hacienda. Una hacienda, oh. Ya, pero él no iba a la hacienda porque los mosquitos se lo comían, él era blanco y había muchos mosquitos, los mosquitos le picaban mucho, o sea, iba muy poco. ¿Y era un señor con un sentido de humor o no? Uno sabe. Y también se reía. ¿Y nunca contaba nada de su pasado? No contaba. ¿Nada? No, nada. ¿Nunca? No, bueno, yo no lo he escuchado. Alguna vez le preguntábamos algo, pero no, yo no me acuerdo al menos. ¿Y? Pero eso sí, comía con cubiertos de plata. ¿Qué comía? Cubiertos. Oh. Con cubiertos de plata. ¿Sí? Y porque yo alguna vez fui a la casa y quise hacer un cubierto y mi suegra me dijo, no, ese es del papá de mi tío. Y le digo, ¿pero por qué? Porque es de plata y él solo come con cubiertos de plata. ¿Solamente? ¿Sí? Sí, cuando llegaba con su cubierto, acá tenía su cubierto de plata para comer. ¿En su casa mismo? En su casa tenía, ¿no? Sí, pero cuando sí. Viajaba a cualquier sitio tenía un estuche con cubiertos de plata para comer él. ¿Siempre? Siempre, él no podía comer con otro. Muy interesante. ¿Y nadie dijo nada de eso? No, ellos estaban acostumbrados a eso. Sí. Yo era extraña, era la que recién me enteré ahí de ese detalle. Muy bien. Gracias. Vamos. Sí, siga. Voy. Cuando yo estaba en Rumanía, me di cuenta que tenía que ir a Ucrania porque mi bisabuela Frida había nacido ahí, en Strojinets, y tenía la hipótesis que podía encontrar algo ahí. Entonces, fui a Suceava para tomar el bus hacia Ucrania. Y ahí el chofer del bus dijo que yo era judío por mi cara, por la barba, por mi pelo, y eso se lo contó a otro ucraniano que hablaba portugués y él me contó eso. Y para mí fue sorprendente porque
Acá nadie me había dicho eso. Pues no sé, pero de un año de vida, más o menos. Sí, pero sus hermanos, sus descendientes están en Israel. Pero raro, ¿no? No es accidente, son mueren distintos días, debe ser una enfermedad. Mira, este se llama Abraham Atum y Matalalom. Déjalo nomás. Pero acá sí le han puesto Vice. Sí. ¿Cómo llegaste a poner Vice? Pues sus hijos habrán sido. Enterrado católico, era antisemita. ¿Quién? Ernesto. Acá está mi papá enterrado, se llama Ernesto Mario Rat Albella, hijo de padre judío, después se volvió ateo porque era socialista y fue enterrado católico, pero también era antisemita. ¿Y cómo estás seguro que era antisemítico? Porque su hermano, Ernesto Pepe, él sabía que era antisemita y también él creía que su nombre, Ernesto Rat, estaba relacionado con el comandante nazi Ernest von Rat, y su papá era alemán, que hablaba, que no era judío, entonces creía que era nazi y por eso sus hijos les ponen nombres de generales nazis también. Bruno y Adolfo. Curioso, pero está enterrado como católico. Mira, a ver, señale. Mira, en la revista Times. Ah, sí. Es Hitler fue elegido el hombre del año. En el Times. En Estados Unidos. Sí. ¿En qué año fue eso? 1938. Un año antes de empezar la guerra. Al hombre de año. Uh-huh. Qué cosa tan increíble. Imagínate si en Estados Unidos fue elegido, que había mucho más acceso a la información y todo. Sí. Imagínate acá en Sudamérica. Sí. Solo era admirado, claro, por lo que se decía. Claro. Y llegaba acá. Gracias al libro que tú has hecho, es que sabemos que el Emilio era judío. Si no, nadie hubiese sabido. ¿No, tía? ¿Tú sabías? Nadie sabía. ¿Para qué le íbamos a avisar, pues? Iban a tener pena. Porque mi mamá no se ha casado con un peruano. ¿Tú sabías que era judío? Sí. ¿Y por qué callabas? Para que no tengan pena ellos. ¿Por qué iban a tener pena? Porque decía que por lo que es judío no lo van a querer entrar en el colegio. Ah. Sí, pues yo estudié en colegio de madres. Claro. Sí, un judío, ¿cómo va a entrar ahí? Mi hermano también colegio de padres, de sacerdotes. ¿Sí? Y por eso no quisieron decir que era. De repente. Es que cuando éramos chicos, después de la muerte de mi padre, venía acá este señor, mi tío Pepe, y nos llevaba de paseo al campo a buscar hongos. Oh. Y acá en Arequipa es una zona muy seca. Sí. Y a mí me parecía tan raro, pero nunca le presté atención. Sí. Y cuando fui a Rumanía me di cuenta que era una zona boscosa. Sí. Y cuando regresé le hice la pregunta que por qué nos llevaba a buscar hongos. Y dice que su papá lo llevaba a buscar hongos también al campo. Aquí. En Puno, seguro, no sé. Sí. Entonces tiene sentido, pues, porque él, en Rumanía, ay, la gente va a buscar hongos a los bosques. Sí. Y aquí, sin saber, a él lo llevaron a buscar hongos y él nos llevaba a nosotros a buscar hongos. Claro, pero digamos, no sabía. Era una cosa, digamos, que estaba dentro de mí, pero no sabía los orígenes, ¿no? A ver, los arequipeños, ni grandes ni pequeños, somos igual a cualquier persona.
digo lo de la reina. ¿Somos igual que una reina o igual que una persona humilde? El arequipeño es muy orgulloso, pero es, bien, ¿no? O sea, sí. Mucho amor propio tenemos, ¿no? Y tiene su canción propia también, himno nacional. Ah, el himno de Arequipa. ¿Cómo es? Canta. No, yo sí. No sé cantar bien. Pero un poquito. ¿Cómo empieza? No te entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y hermosa ciudad. Cuatro siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Nunca pierdas tu calidad.